¿Qué pasa, autóctonos? ¿Cómo estáis? La verdad es que yo estoy enganchado últimamente al canal del caballero de Jesús Manuel Crespo. Me encanta. Ya había visto algunos vídeos con anterioridad, pero últimamente pues me gusta. Me gusta porque sobre todo cuando se pone a freír cosas y hacer cosas ahí en la salvajura, esos chuletones, esas patatas fritas con huevos y chorizo que se hace, la verdad es que me encanta. Y el tío es natural. Quiero decir, poca edición de vídeo, nada de tonterías y tiene éxito. Y me alegro por él porque es un tío normal, como tú, como yo. No es un comedorito, es un grita videojuegos que se están llevando millones por hacer el tonto delante de un teclado. Este hombre, por lo menos, te enseña cosas útiles de su día a día, de cómo es la vida, y me alegro por él. Ojalá YouTube impulsara más este tipo de canales y no otros que no traen nada. Y yo, pues, te he echado de menos salir a grabar. He escogido un día con lluvias, pero bueno, tenía tanta ganas de grabar y de editar un vídeo decente y no tanto YouTube Shorts, aunque YouTube le encantan los shorts y los promociona mucho más que otra cosa. Y he bajado aquí un rato alrededor de casa porque tampoco tengo coche, entonces no podía irme muy lejos. Ha empezado a llover un poco, tengo que ir por tramos parando, tapándome con el paraguas para seguir avanzando. Es lo que tiene, llega diciembre y claro, los vídeos en exteriores están muy chulos, quedan muy bien, mola montarlos, editarlos, pero claro, tienes que contar con las inclemencias meteorológicas que no van a respetar lo que a ti te dé la gana de hacer. Y lo malo es que también aquí por este caminito, que solo vinimos una vez, pues claro, con el agua está un poquito embarradito. Yo tampoco es que tenga un calzado ahí súper profesional y perfecto para estos terrenos, pero tenía tantas ganas de salir, de grabar y de montar un vídeo que no me aguanté. Así que bueno, lo que salga de aquí salió, amigos. Tomadlo como una aventura más allá de la cúpula del trueno. Eso que estáis viendo ahí se supone que era un molino y aquí a la derecha parte de otro o de algo así. No está mal. No está mal, están aquí abandonados a su suerte, pero forman parte del paisaje tan verde y bonito que hay aquí por Galicia. El jueves viene mi madre, iba a venir ya este pasado jueves, pero al final viene el próximo. Se tiene que vacunar, le toca la tercera dosis. Y bueno, aparte, el jueves 9 de diciembre, no lo digo por nada, es mi 40 cumpleaños. Por si alguno quiere anotarlo en el calendario de Google y acordarse que ese día vuestro canal favorito entra en la cuarentena total. Y nada, estamos ahora sin coche, tiene que arreglarse un par de piezas. Y claro, vamos un poco contra reloj, porque lunes y miércoles es festivo, jueves mi madre, pero hay que ir a buscar la estación de Pontevedra, sábado voy a Vigo a celebrar mi cumpleaños con amiguetes de allí, concierto y un acústico y tal. Entonces vamos a ver cómo logramos solucionar estas cosas y que los perros ladren en mi honor. ¡Guau, guau, 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 guau! También a ti.
Y aquí estamos en Acapela Santos Reis. Está a unos 500 metros de donde vivo, subiendo. Está, no sé si está abandonado o no. Yo creo que igual en alguna celebración religiosa al año, igual vienen por aquí, la abren y se hace algo. Creo que sí, pero no es un sitio donde todos los días o todos los domingos haya cosas. Pero tiene su encanto, sobre todo con el berrín y todo como está aquí alrededor, que un buen jardinero creo que se llevaría un poco de trabajo en arreglar todo esto. Está bonito. He visto a la restauradora del Museo de Bueu por aquí también haciendo alguna labor. Sitios con encanto. Aquí una especie de merendero, una mesa de piedra y unos banquitos. Y está medianamente seco, teniendo en cuenta que antes han caído unas gotitas, pues está bastante seco. No está mal, si no fuera porque está la carretera justo enfrente y le quita un poco de encanto, estaría un sitio cojonudo, incluso para días de buen tiempo venir aquí, subir con la comida y un vinito, una cervecita. No de botellón, sino a comer aquí al aire libre y tal. Eso sí, creyendo en Dios y respetando a Moisés, las tablas y toda la cristiandad, por supuesto, dentro de la religiosidad. Pero está bien, tienes el bosquecito aquí alrededor, justo detrás, muy chulo. Bonito sitio, bonito lugar. Parece que el cielo empieza a clarear. Me da un respiro para que pueda seguir un ratito más con la cámara, grabando un poco antes de volver a casa. Hoy es sábado. Tengo algunas cosas que hacer. Últimamente me he aburrido de subir shorts. La verdad es que son fáciles de hacer. YouTube los promociona mucho, no sé por qué. Es la cosa, pero ahí están. Y como ya comenté en algún otro vídeo, pero por si acaso aquí no se enteró, he abierto pues otro canal. Este vídeo va a ir en los dos canales, tanto en este que se llama Geronismo como en este que se llama Geronismo Blog. ¿Por qué he abierto un segundo canal que se llama Geronismo Blog? Porque tengo la teoría de que como la mayor parte de la vida de mi canal era de tecnología, aunque ahora haga blogs y otras cosas, en YouTube las recomendaciones que me salen al ver un vídeo mío son otros canales de tecnología. Entonces he abierto Geronismo Blog con la idea de ver si subiendo solo temáticas de blogs, viajes y gente, YouTube como que me redirecciona, me trae tráfico relacionado con esas cosas y tiene más éxito que el canal principal. Este vídeo lo vais a ver primero en el canal principal, después en el Geronismo Blog. Entonces hablo para los dos canales porque se va a ver los dos canales. Es una teoría mía, es una prueba de ver si ese canal secundario, solo con temática de blogs, viajes, tiene más éxito que el canal principal después de 7 años. Si va bien, todos contentos. Si no es así, pues se cierra y se sigue con el otro canal y Santas Pascuas. Pero por probar no se pierde nada, porque total, como yo son vídeos que ya tengo hechos, pues eso. Bueno, ya he llegado a casa, así que ahora lo que voy a hacer es darme una ducha, copiar los archivos de la cámara al ordenador, ver la clasificación de la Fórmula 1, que este año la Fórmula 1 está interesante y espero que gane Max Verstappen, así que vamos a ver la clasificación de hoy. Y poco más, no sé cuántos vídeos habrá lo que queda de mes, de año, porque a ver, tengo muchas cosas pendientes, el clima no acompaña y salir con la cámara es complicado. No creo que pueda ir a Berlín, a Portugal, al parque de navideño, porque entre COVID y tal, no sé si es buen momento. Pero lo que sí tengo ganas, el año que viene, quizás en enero o en febrero, es ir, no sé, 2 días o 3, ya veremos, a Valladolid.
a grabar un poco por allí, a saludar a algunos amigos, tomar café, quizás con el señor relojero Víctor Manzano. Me apetece acercarme por allí. Hay algún amigo que tengo por allí, creo que todavía vive allí, así que me apetece. Nunca he estado en Valladolid, así que me parece un destino interesante. Ya veremos qué nos depara lo que queda de año y cómo empieza 2022. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ha sido un poco sencillo y tal. Yo ya estoy aquí con el ordenador preparado para hacer magia con este vídeo. Suscribíos si no estáis todavía, hay que decirlo siempre y darle a like y esas cosas, compartir. A ver si nos hacemos famosos. Y nada, mirad qué ojo más bonito tengo. Con este bello plano de mi cara nos despedimos hasta el próximo vídeo. Cuídense, buen fin de semana. Chao, 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 chao.